La primera generación de la Escuela de Deportes de la UABC inició el lunes 14 de agosto. Esta primera generación, conformada por 140 alumnos de Mexicali, Tijuana y Ensenada, inició estudios en el séptimo semestre de LAFID, donde tendrán oportunidad de adquirir conocimientos en dos líneas de generación y aplicación de conocimientos, la educación física y el entrenamiento deportivo, ambas enfocadas al reforzamiento de la actividad física y el deporte. Las asignaturas que se impartirán durante el ciclo 2006-2 son Entrenamiento Deportivo 1, Seminario de Entrenamiento Deportivo, Formulación y Evaluación de Proyectos Deportivos, Detección de Talentos Deportivos, Acondicionamiento Físico, Evaluación de la Educación Física, Estrategias Didácticas, Actividad Física para Adolescentes y Jóvenes, así como Observación y Práctica Docente, mismas que estarán a cargo de especialistas en cada área. La matrícula de nuevo ingreso estará conformada por 240 alumnos que buscan profesionalizarse en actividad física y el deporte en los campus Mexicali, Tijuana y Ensenada, quienes se integrarán a los 800 alumnos con que cuenta la Escuela de Deportes en los semestres segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo. La Coordinación de Actividad Física y Deporte dependiente de la Escuela de Deportes, Campus Mexicali, emitió una invitación para formar parte del curso Árbitros de Fútbol Rápido, que se efectuó el jueves 31 de agosto en la Sala Audiovisual del Gimnasio Universitario Elías Carranjo Hermosillo. Participaron de manera gratuita los integrantes de las selecciones de fútbol rápido y asociación de la UABC, así como interesados en general, quienes solo requerían asistir al curso de manera puntual, según indicó Martín Ramírez Bernal, responsable del evento. Como ponentes del curso, el árbitro Fernando González y Gerardo Ramírez Bernal, quienes cuentan con amplia experiencia en el fútbol y la manera de sancionarlo. Los participantes del curso tuvieron la oportunidad de integrarse al Cuerpo Universitario de Árbitros para sancionar juegos en torneos intramuros, seccionales e invitacionales que organiza la UABC. Con la representación de la Universidad Autónoma de Baja California, el director de la Escuela de Deportes, Víctor Hugo Martínez Ranfla, participó en la reunión del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Actividad Física efectuada en Durango. Se inició formalmente el ejercicio de acreditación 2006-2007. Se cumplirá con el proceso de capacitación de los evaluadores con que cuenta el organismo y se realizará un ensayo como pares visitadores a fin de verificar lo establecido en el autoestudio por la Universidad Juárez del Estado de Durango. La institución sede para este evento fue la Universidad Juárez del Estado de Durango y se desarrolló a manera de taller, con inicio de actividades a partir del miércoles por la tarde. Cabe indicar que este organismo es el encargado de acreditar los programas educativos enfocados a la actividad física con que cuentan las instituciones superiores de nuestro país, entre las que se encuentra la Escuela de Deportes de la UABC con su programa de Licenciatura en Actividad Física y Deporte. Guillermo Figueroa, actual estudiante de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte de la UABC Campus Tijuana, se coronó campeón en la categoría de los 60 kilogramos en el Campeonato Nacional Daniel Hernández, logrando así mantener la posición número uno dentro del ranking nacional. Guillermo viajó a la ciudad de Huastepec, Morelos, con la firme intención de traerse la presea dorada para así empezar a asegurar su lugar en la Selección Nacional de Judo, que tiene como próximo compromiso los Juegos Panamericanos 2007 a realizarse en Brasil. Así Figueroa no solo consiguió el oro, sino que lo hizo de forma contundente al derrotar a todos sus contrincantes por la vía del Ippon, que es la máxima puntuación de judo. Con esto, demostró que se encuentra a un muy buen nivel técnico, físico y mental, y lo hizo en un importante evento a nivel nacional, donde se reúnen aproximadamente 800 competidores procedentes de las 32 entidades federativas del país. Creo que es un buen inicio, a todos nos gusta ganar y sin embargo hay que seguir trabajando y mucho, ya que los compromisos que tengo son difíciles, pero espero dar los mejores resultados posibles ahora representando a México, comentó Guillermo. Actualmente, Guillermo Figueroa es el campeón nacional universitario, título que le otorgó su pase al Campeonato Mundial Universitario, que se realizará del 17 al 20 de diciembre en la ciudad de Suwon, Corea del Sur, y también logró obtener el cuarto puesto en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Cartagena de Indias, Colombia. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte.
Felicio, bueno, pues ¿cómo te sientes de regreso a los Rockies, no? El equipo que te ha visto grandes temporadas. Muy bien, muy contento de regresar a esta organización. Este va a ser mi último año como pelotero en grandes ligas y qué mejor que terminarlo con el equipo que vive mejores momentos. Y estoy muy agradecido con la organización después de haberme llamado para estar en septiembre aquí y terminar mi carrera y trabajar. Después voy a trabajar con ellos en la oficina. ¿Es un hecho entonces que última temporada en las ligas? Sí, yo creo que sí, es un hecho. ¿En invierno? En invierno voy a terminar también jugando este año. Y después no sé si pueda dirigir a Hermosillo cuando me llamen. ¿Cuántas temporadas piensas como jugador activo en este invierno? No sé, la verdad, eso el tiempo lo seguirá y lo decidiré yo en su momento cuando tenga que hacer una decisión. Pero yo creo que puede ser la última también. Ya es un hecho, voy a empezar a trabajar con ellos en la primavera del próximo año. Empiezo entrenamientos con ellos, voy a estar 3-4 semanas con ellos trabajando con el equipo de Grandes Ligas y trabajando con los muchachos de ligas menores. Después, durante la temporada, cuando tenga tiempo libre, porque voy a estar mucho tiempo en la casa también con la familia, esa fue de las cosas que me interesó mucho el trabajo, porque voy a poder pasar mucho tiempo en la casa también con mis hijos y con mi familia. Entonces, voy a visitar cada plaza de las ligas menores por 5 días y regresar a casa. Y estar, cuando vaya a México también, pues ayudar allá a buscar un poquito de talento también. No, estoy muy contento, estoy muy orgulloso de lo que he hecho durante toda mi carrera en este béisbol. Sí, creo que Dios me bendijo con talento y con muchas ganas de tratar de hacer bien las cosas. Y pues con el trabajo que le puse yo y el talento que Dios me dio, pues tuve. Yo considero que fue una muy bonita carrera y estoy muy contento con lo que he hecho durante toda mi carrera en este béisbol. Sí, esto fue la organización donde yo pasé más tiempo, donde tuve mejores años, donde vivo también en Colorado. Y pues te digo, la gente me va a familiarizar mucho con el equipo de Colorado porque fue donde pasé mis mejores momentos, donde jugué más años y donde me sentí mejor. Al inicio de la temporada, al inicio aquí, compadres, ¿mirabas también que iba a ser tu último año en Grandes Ligas o lo que ocurrió te hizo adelantar la decisión? No, yo iba a hacer mi decisión, depende de cómo me sintiera, y las rodillas empezaron a dolerme mucho. El año pasado fue una, ahora ya, este año fueron las dos, y pues es difícil jugar a este nivel todos los días con las rodillas malas. Y pues hice lo que pude, jugar todos los días, pero pues no hice lo que yo esperaba ni lo que el equipo Padres esperaba de mí, entonces por eso se vio que me dieron de baja. Pero te digo, estoy muy contento de regresar otra vez, aunque no estoy jugando todos los días, pero sí puedo ayudar al equipo, que hay mucha gente joven. Lo que yo aprendí durante toda mi carrera puedo pasarlo a los muchachos que están subiendo, que mucho este equipo es un equipo de muchos peloteros jóvenes. Bueno, mira, te puedo contestar lo que a mí se refiere. La verdad, pues no hice lo que ellos pensaban que yo podía haber hecho, pensaban que otra gente venía a poder hacer las cosas mejor. Pero te digo, yo la verdad no me dieron 250 turnos para poder producir. Desgraciadamente no pude, no las rodillas empezaron a fallar, yo no pude ser el mismo que era yo antes, y a eso se debió. Lo demás, pues no, eso son cosas que ellos deben de responderse después, ¿no? Pero lo que te digo, lo que se refiere a mí, pues, o sea, son decisiones que hacen los directivos, y pues, yo respeto, ¿no? Te digo, si hubiera bateado yo un poquito más, si hubiera empujado más carreras, no me hubieran votado. Pero pues así es esto, son decisiones que uno no controla, y así fue. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión de retirarte? Pues te digo, ya las rodillas empezaron a doler mucho, y esas fueron las cosas de las que, pues, si las rodillas estuvieran bien, hubiera podido jugar por lo menos un año más. No, mira, te digo, ya si me retiro ya no voy a jugar, ya es, ¿no? Pues yo creo que hay gente más joven y que puede hacer las cosas mejor que yo. En 2008 yo voy a tener, tengo 39 años, voy a tener 41 años, yo creo que ya. No, yo sí los quiero tener, yo quiero tener 100, ojalá pudiera llegar al 100. Ojalá Dios me dé vida para llegar a 100. Pero te digo, pues no voy a ser el mismo que era yo antes. La facultad va mermando y yo no soy la excepción. ¿Por qué jugaste con un Dream Team en el Mundial y te vas con Colorado? ¿Te vas viendo el béisbol? No, muy contento, muy satisfecho contigo, enteramente muy contento, muy satisfecho con lo que hice. Lo que hice lo hice con muchas ganas y muchos deseos, y pues estoy muy contento. ¿Cuántas veces este
Pues, si hay algo que no pude lograr fue llegar a una serie mundial como jugador activo, aunque estuve con el equipo Atlanta 2 años, pero no jugué, pero eso me hubiera gustado hacer, ¿no? Va a ser difícil que lo logre ya, porque ya este es mi último año y el equipo ahorita pasa por una mala racha, pero te digo, no, me hubiera gustado hacerlo, pero no se pudo. Pues mira, no sé, no, eso no me gusta a mí decir muchas cosas de mí mismo, pero yo creo que lo poquito que hice para el béisbol, yo creo que ayudó un poquito al pelotero mexicano a venir a abrir más ojos a scouts que fueron a México y traer más peloteros mexicanos para acá, como en su momento lo hizo Fernando Valenzuela. Quisiera, ¿no? Quisiera. Eso sería algo fabuloso para mí, ¿no? Llegar a ser manager. Voy a estar dentro del béisbol. Ojalá algún día me llegue la oportunidad de lograr ese sueño de ser manager a este nivel. Ahorita no, te digo, te voy a ser sincero, ahorita para tomar las riendas de un equipo es muy difícil, no es fácil. No es fácil, pero estoy aprendiendo mucho, todos los managers que han dado, he aprendido muchas cosas, porque pues todo el mundo puede ser manager después de que pasan las cosas, pero en su momento de hacer las decisiones no hay nadie que decida más que tú y hay que prepararse para poder hacer las decisiones adecuadas cuando más se necesiten. ¿De quién aprendiste más munición? Pues he aprendido de todos un poco, ¿no? De todos un poco, de Bobby Cox, de Clint, de pues todos mis managers que he tenido, he aprendido, he ido recogiendo cositas para yo poder aplicarlas cuando sea manager. Hice una despedida profunda para la televisión de México, para el señor Cachanilla. Pues un saludo muy afectuoso a toda esa bella afición de todos, no solo a la Cachanilla, sino a toda la afición de la Liga del Pacífico. Les mando muchos saludos y nos vemos por ahí en noviembre en la Mex Pack. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Bueno, una celebración muy especial que nunca olvidaré. Una temporada muy buena en lo deportivo con los Padres y en lo personal, el llegar a 20 años narrando en las Grandes Ligas con mi equipo de infancia, los Padres, me significan muchos recuerdos, muchas, desde luego, historias y enriquecen mi carrera en lo profesional, pero ante todo me enorgullezco bastante de como mexicano estar en las Grandes Ligas por tanto tiempo. En 20 años he narrado juegos de los Padres en malas rachas, malas temporadas, muy buenas. Los tres viajes de los Padres a playoff me han significado muchas emociones, en el 96, en el 98, el año pasado, y desde luego la Serie Mundial del 98 es uno de mis momentos favoritos, cuando se coronaron los Padres en la Liga Nacional y jugar contra el monstruo, los Yankees, en una Serie Mundial, es uno de los recuerdos más importantes que tengo en mi carrera con San Diego. Pero en 20 años también he tenido la dicha por estar en el lugar correcto a la hora indicada y la suerte de ser considerado por las cadenas de cobertura continental para transmitir ya 7 Juegos de Estrellas, 11 series mundiales y en invierno 4 series del Caribe en cada país. Le he dado la vuelta ya al circuito en las diferentes sedes participantes. Se puede resumir todo en que para mí ha sido una satisfacción tras otra, año tras año, y solo le pido a Dios salud para seguir en esto que ha sido mi pasión, la crónica deportiva. Bueno, la verdad que nunca me pasó por mente tantos años. Lo vivo día a día, lo disfruto tanto que cuando vengo al parque de pelota todos los días, me significa el compartir las emociones del juego. Y nuestra carrera es paralela y similar a la de los peloteros, porque empezamos en Liga Menor con la mente de tener el objetivo, la meta de llegar a las Grandes Ligas y quedarte lo más posible. La ventaja que tenemos los comentaristas, los cronistas, es que no nos tenemos que retirar como los peloteros por edad o porque hay mucha competencia en el terreno de juego. No me imaginé que hubiese yo alcanzado en
una carrera longeva, tantas satisfacciones, pero lo más importante para mí, en los 20 años, 25 de carrera en los medios electrónicos, porque empecé en 1980 en el béisbol mexicano de la Liga del Pacífico con Tijuana. Lo más importante para mí es la gente que ha enriquecido mi carrera. La oportunidad de tratar a gente en todos los niveles, te abre muchas puertas esta profesión. Le agradezco muchísimo a Dios y desde luego a los aficionados que aceptan mi crónica y que me hacen permanecer en este nivel de las grandes ligas por tanto tiempo. Y para ello trabajamos, porque es un compromiso que te da el estar año tras año en el micrófono, en el equipo de San Diego o en cualquier transmisión a nivel ESPN, a nivel Fox, a nivel continental. Y desde luego agradezco mucho también a mis compañeros de narración, que compartir con ellos enriquecen mi transmisión con su aporte. En esta profesión yo empecé a los 17 años de edad en radio. La radio para mí es una magia, es una tremenda oportunidad de lo que significa transmitir béisbol. Yo creo que el béisbol es un deporte para radio y yo lo disfruto mucho porque es creatividad, es entregarte, es compartir las emociones. Primero soy aficionado y después soy cronista en el plano profesional del micrófono. He entregado mi vida, como bien apuntas, porque el mayor sacrificio que nosotros hacemos es que estamos sujetos al calendario de las grandes ligas. Estamos nosotros realmente metidos por 8 meses a un calendario establecido del béisbol. Desde primavera hasta octubre en la Serie Mundial, no hay para nosotros sino cumplir con la pelota, con nuestra afición, promover el juego, que creo es para mí el mayor acierto. Si puedo hablar de mi aporte, mi contribución es promover el juego de esta forma. No hay fechas, no hay cumpleaños, no hay aniversarios, no hay momentos de calidad con la familia como quisiéramos. Tenemos que esperar hasta el receso de invierno. Cuando yo empecé en la radio, siempre tuve en mente llegar al béisbol de las grandes ligas y quise prepararme en mi béisbol mexicano. Trabajar en la Liga Mexicana con Torreón, luego la pelota de la Norte de Sonora, la pelota de invierno de la Costa del Pacífico, que siempre considero la mejor de México. Mi sueño era llegar a transmitir con Mario Tomás, mi maestro, mi compañero por mis primeros 11 años. Don Mario Tomás me dio muchísimos consejos y yo lo admiraba tanto que los primeros años me fue muy difícil quitarme el estilo, quitarme las palabras, las frases y sobre todo siempre la impresión en radio de el acento que don Mario Tomás, único que él ha tenido, yo lo considero y siempre lo diré, el mejor cronista de los Padres en su historia en español, ahora en su retiro, después de que trabajó el 27 temporadas en las grandes ligas con los Padres. Me fui formando con mi propio estilo. El béisbol para mí siempre lo he considerado que tiene su lenguaje propio, que tiene su terminología, su jerga en la transmisión de radio y televisión. Lo único que uno hace realmente es imprimir el estilo personal, la personalidad del cronista agregada a los términos de la pelota que ya existen. Y es lo que define tu estilo realmente. Yo creo que en estos 20 años lo que más atesoro dentro del reconocimiento, el aplauso de la gente, el hacer amistades nuevas todos los días, para mí lo más importante ha sido el tener el respeto y la credibilidad del público. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que todavía me encuentro y lo comparten conmigo. Y es que nosotros tenemos este tema de discusión, nosotros estamos platicando en círculos beisboleros y le dice uno al otro, es que lo dijo Eduardo. Y entonces pues me siento comprometido. No me siento mal de que yo haya dicho algo falso, una información alterada, no. Al contrario, me fortalece mucho en mi convicción del micrófono. Yo estudio mucho para el juego, me preparo mucho, no nada más en el aspecto técnico, comentario, sino los recursos que el comentarista debe tener es estar actualizado. Y para mí es vital la información. Hay un mundo de información ahora y accesos por los medios electrónicos, el acceso a internet. Siempre los aficionados van a saber más que uno, más que el comentarista. Lo único que uno hace es compartirles el juego que está narrando y un comentario adicional, pero la manera en que lo presentes, ese mismo comentario, esa misma noticia que todo el mundo sabe, es lo que va a diferenciar y va a impactar en la forma en que lo presentes. Yo creo que si volviera a iniciar mi carrera, sería la misma profesión, sería en el mismo campo del béisbol, pero me gustaría haber tenido hace muchos años la ventaja de la tecnología para que a estas alturas, tras 20 años,
fuera todavía mejor. Yo creo que ha valido la pena en todos los sentidos, en todos los momentos. Ha habido altibajos emocionales. Una temporada que me tuve que ir de los Padres por cambio de decisiones en la radio en español en 1990. Es uno de mis más tristes recuerdos de los 20 años quizás, pero gracias a Dios son muy pocos. Mayormente son satisfacciones. Para la afición de Mexicali, tuve un acercamiento muy importante el pasado invierno. Les agradezco muchísimo su aceptación. He recibido cantidades de correos electrónicos, felicitaciones, comentarios personalizados ahí en el estadio, en el Nido, en el Casas Geo, durante la temporada de los Águilas. Le agradezco mucho a la directiva toda la confianza en invitarme a transmitir este próximo invierno. Estoy muy motivado. En cuanto termine la Serie Mundial, voy a regresar al béisbol de los Águilas. Espero en noviembre, Dios mediante. Le digo que, pues, muchísimas gracias por su aceptación a mi trabajo, que me siento como cachanilla, como tijuanense, baja californiano, igualmente orgulloso de compartir con ustedes en Mexicali mi talento, mi trabajo, y llevarlo al béisbol de la costa. Y estoy muy motivado y entusiasmado porque parece que la nueva era de los Águilas en lo deportivo, en el aspecto de competencia para el equipo que va a montar Maximino León con Juanito Navarrete, pues va a ser definitivamente muy superior al año pasado, que pues peor no podía estar. Tuvimos un año terrible en lo deportivo, pero mi regreso al béisbol mexicano se lo agradezco mucho a Mexicali, que me dio la oportunidad después de 20 años de no trabajar en béisbol mexicano.